En la página 19 dice algo muy interesante, decís que la jugada en su momento de concreción consiste en un movimiento manual, en un hecho físico, corpóreo, y que ese movimiento físico y corpóreo, que es manual, tiene que sonar bien. ¿Qué significa sonar bien? ¿Qué significa? Sí, ahora que la relees está rara la frase, está rara. Sí, bueno, no sé, pero pasa, y a ustedes les pasará como ajedrecista, que uno a veces va a agarrar la pieza y siente algo distinto, ¿no? Y a veces uno ya la agarra la pieza y a veces la pone en la casilla y la depositó y en ese momento te das cuenta que es mala. ¿Y por qué no antes? ¿Por qué no te diste cuenta? O sea, hay algunos jugadores que tienen el tic de llevar la mano a la pieza y sacarla. Pero te lo hacen todas las jugadas, ¿no? Que es un poco molesto, pero al fin y al cabo, si lo hace con su tiempo, tiene derecho a hacerlo. Entonces, poco apunta a eso, ¿no? Llevan la mano a la pieza y dudan poco porque está esperando sentir algo diferente. Y no sé, a ustedes les pasa eso, les pasa, a todos nos pasa, ¿no? Agarrar la pieza, la pones, la vas a agarrar y bueno, a eso me refería. Algo está en el movimiento, el momento de tomar la decisión, Sí. hay un clic que uno hace. Después en la página 30 decís de vos mismo algo que para mí me resultó bastante divertido. Lo voy a leer, es cortito. En un apartado que se llama autoanálisis, decís lo siguiente, dice, luego de una larga carrera, siguen habiendo confusiones, temas no resueltos, culpas. Si uno juega una cara o can, en el fondo se siente culpable de no jugar una siciliana dragón. La única manera de no ser culpable es jugar como Fischer o como Kasparov. Pero, ¿culpable de qué? Te terminas preguntando. ¿Te seguís Sí. sintiendo culpable por jugar caro Bueno, canes? eso por ahí para el público que no sea ajedrecista, digamos que la Caro Kann está tenida por una línea más cautelosa que jugar otras aperturas donde uno toma todos los riesgos. Actualmente está de moda decir, por ejemplo, jugar a dos resultados o a tres, ¿no? Jugar a ganar o a perder y dejar que no existan las tablas, el empate, o a tres resultados, o sea que mantener una especie de igualdad y en todo caso si hay alguna oportunidad ganamos. Bueno, entonces, claro, el ajedrez, si son los valores del caballero medieval, por decirlo de alguna manera, lo que es la valentía, y sí, uno dice, ¿por qué no jugué líneas más emprendedoras, más? Pero bueno, es el estilo que uno ha adoptado, ¿no? Sí. ¿Ya no te sentís tan culpable como cuando escribiste No, pero hay un fondo de culpa. acá? Hay algo que uno dice, bueno, no es lo mismo, por decir una manera, jugar variante del cambio a la francesa de 30 Claro. años que jugar a Gambito de Rey. O sea, Claro. te vas a sentir un tipo distinto, Vas ¿no? a envejecer más rápido, Claro. ¿no? Entonces, no sé, hay algo de eso. No sé si llamarlo culpa, porque al final Claro. no dañamos a nadie, ¿no? Por eso el Claro. tema es, nadie se perjudica, Con uno entonces. mismo, ¿no? Claro. En la página 31 abrís un apartado que se llama La energía y el rival, que es muy interesante también. Y que decís que antes de cada partida de ajedrez, entre los jugadores existe una especie de medición de fuerzas mentales, comparable quizá a la medición de fuerzas corporales de dos tipos que están por matar a trompadas. Buenísimo eso, ¿no? ¿Qué clase de chequeo hace el jugador basado en el aspecto físico del otro como para valorar su posible fuerza mental? Eso me interesa. Sí, no sé, yo creo que quise decir que es algo que sucede de manera inconsciente. O sea, que uno no sé, es de manera inconsciente. Debe ser un intercambio de microgestos o como quieras, Sí. ¿no? Pero no sabría No yo. sabría. Es una intuición, que cuando llegas hay como una especie de medición y a veces es interesante porque hay jugadores que hacen teatro, ¿no? Que vienen y se sientan y sacan pecho y te dan la mano fuerte para que sepas que te. Sí. Bueno. Y a mí me causa un poco de gracia cuando el rival hace ese montaje, ¿no? Porque, bueno, en general, cuando percibo algo artificial en el rival para influirme, así me causa un poco de gracia, no sé. Pero se pasan esas cosas, sí. De hecho, puede suceder que si uno tiene un buen estado físico y mental y transmita algo, transmita una confianza, ¿no? Es verdad eso, sí. Hay determinados componentes gestuales de uno que denuncian algo así como una Sí. reserva mental, ¿no? Frente al otro. Sí. O si no, bueno, también las edades. Yo me acuerdo cuando tenía, no sé, 25 años,
Jugué con Estados Unidos con Reshevsky, que fue un jugador americano con fuerza campeón mundial. Y bueno, yo venía bien porque había ganado una partida, empatado otra. Y viene un viejito, se me sienta, creo que no le llegaban ni los pies al piso, una gorrita. Y yo digo, yo a este viejo le voy a ganar de alguna manera. Yo no sé cómo voy a hacer, pero yo a este tipo le voy a ganar. Y me comió todas las piezas, me ganó, claro, el tipo con fuerza de campeón del mundo es otra fuerza, ¿no? Aunque, pero, ¿qué pasó ahí? Supongo que ahora los jugadores jóvenes sentirán lo mismo conmigo, que hay una relación biológica, ¿no? El joven tiene más energías, tiene más ímpetus, y el viejo, tenemos la experiencia, pero parece que ahora vale más la energía, porque la experiencia, con la información que tiene la computadora, se adquiere más rápido. Entonces, no da la sensación de que valga mucho la experiencia uno cuando se sienta a jugar la partida. No da esa sensación. O das la talla porque tenés la energía para aguantarte las 4 horas de juego y calcular, y cuando venga el estrés, que hay poco tiempo, la tranquilidad y todo eso. Si no, te empieza a temblar la mano y todo eso, que los sistemas nerviosos no es el mismo de antes. Si uno puede competir en esos términos, bien, pero la experiencia vale hasta cierto punto. Quizá relacionado con la pregunta anterior, en la página 42 te volvés un poco nostálgico y decís que extrañás mucho el ajedrez de los años 50, porque uno ahí tenía la posibilidad de lanzarse a la aventura, descubrir nuevas líneas, era un ajedrez que privilegiaba la imaginación por sobre la repetición, mnemotécnica de jugadas. ¿Sentís que ahora el ajedrez se volvió otra cosa, que se volvió más un juego de memoria que de creatividad? Y bueno, sí, la computadora invadió todo, pero creo que eso, la computadora invadió toda la vida, todo invadió, no solo el ajedrez, ¿no? Y hay que acomodarse a eso, y creo que todavía no lo entendemos bien. Todavía no hay una comprensión clara de qué manera la computadora nos invadió. Bueno, en el ámbito del ajedrez, y han desaparecido, por ejemplo, una cosa que desapareció es la incertidumbre que teníamos antes, porque antes uno, bueno, había una posición, no le parecía que podía ser buena, pero si venía otro jugador y te decía una jugada y te lo demostraba lo contrario, hoy en día la computadora te puede dar soluciones que son objetivamente correctas, y uno va a buscar a la computadora la verdad objetiva de la posición. Eso antes no lo teníamos. Y creo que eso, bueno, por un lado uno gana en comodidad, ¿no? Pero se pierde esa incertidumbre de quitar riqueza a la investigación. Porque antes nos quedábamos con las dudas, siempre. Sí, hay casos, no sé, hay aperturas donde, por ejemplo, se tuvieron por buenas y un día vino alguien, hizo una jugada y se acabó. Todo lo que estaba escrito en el capítulo del libro no corre más por una jugada que se le ocurrió a un tipo. Hoy en día la jugada te la dice la computadora. Entonces, Perdemos toda esa búsqueda se personal. pierde algo, nos perdimos también saber qué hubiera pasado con el ajedrez si las computadoras no hubieran existido, cómo hubiera seguido la evolución lenta con libros escritos. Ahora hay mucho libro, es fácil sacar un libro con las computadoras, con los diagramas que los hace la computadora, se hace todo. Yo tengo, por ejemplo, no sé, cuando escribí artículos en los diarios, en el diario El Día, por ejemplo, nos daban un papel con el tablero dibujado, y las piezas había que recortarlas con una tijera y pegarlas con plasticola en cada pieza, y ese es el diagrama que salía en el diario, ¿no? Ahora, bueno, están los programas que te hacen todo eso automático. Todo eso, esa agilidad es increíble, ¿no? Sí, y bueno, claro, se da el caso de que las novedades ahora, es raro que alguien diga, ah, la novedad la hizo fulano de tal. Generalmente la novedad coincide con lo que dice la computadora. Es interesante cuando hay desfasajes en esto y hay jugadas que son claramente humanas. En el ajedrez por correspondencia se discute mucho eso. Se discute. El ajedrecista por correspondencia te dice, no, dice, la computadora hay que corregirla. Dice, si vos me jugás con la computadora solamente, yo te gano, porque en algún momento meto la mano yo no les creo mucho, ¿no? Pero no les creo mucho. Pero ellos se sostienen en eso. Porque finalmente el ajedrez por correspondencia existe porque ellos quieren que exista. Porque al final el ajedrez por correspondencia es que juegue una computadora contra la otra.
Yo tengo una computadora en mi casa y te mando la jugada que dice mi computadora y vos me mandás la, como lo que dice. Entonces, ¿quién es? La pregunta, que también esto conecta un poco con la filosofía, es quién está jugando. Un estructuralista te diría, ¿quién es el que juega? Si al final yo te copio la jugada a la computadora y vos también, y entonces ¿quién está jugando? ¿Estamos jugando nosotros? Y no está claro, no está claro que estemos jugando nosotros. Entonces, eso se ve con mucha claridad en el ajedrez por correspondencia. Que antes, ahora es por email, antes era por carta. Acá hemos tenido jugadores brillantes por correspondencia, hemos tenido Papier, hemos tenido, por ejemplo, Gran Maestro por correspondencia. Y ahora es todo por email. Ahora uno se pregunta si el ajedrez que estamos jugando nosotros no es algo parecido, ¿no? Se está transformando de a poco en algo parecido. O sea que nosotros sostenemos, vamos a jugar la partida, queremos creer que somos nosotros los que estamos jugando. Pero no es, cada vez es menos así, ¿no? Todavía se puede jugar ajedrez, la jugada 20, todavía se lucha. Pero en el nivel de elites a veces te meten la partida completa. Pues, jugó la partida en su casa, eso pasa. A nivel más bajo no pasa tanto. Pero al mismo tiempo no pasa porque estamos todos concentrados en sacar al rival de la preparación. Todo el mundo juega muchas aperturas, muchas líneas para que el rival no acierte en la preparación. O sea, entonces, sí, la invasión de la computadora Es peligroso, grave. sí, acá, bueno, los jugadores fuertes se adaptan y juegan y no sé, pero todavía no es un fenómeno que no entendemos del todo. Volviendo también a una cosa que mencionamos al principio, a propósito de esto que vos recomendabas, de no dejarse desviar fácilmente por sesgos estéticos o por sesgos prácticos, costumbrismo, y obligarse a la objetividad fría a la hora del análisis, ¿no? Eso fue lo que recomendás en el libro. Pero bueno, sin embargo, estos sesgos existen, ¿no? Son como infranqueables y incluso lo tuvieron los grandes, ¿no? No sé, Alekhine, Bronstein, tal. ¿Conocés algún ajedrecista que haya podido desviarse de esos sesgos y haya podido lograr eso que vos recomendás como objetividad fría frente a la posición? Bueno, en general creo que los jugadores muy fuertes son objetivos, no pierden el objetivo. Una de las características es que en los momentos más calientes de la partida los tipos están fríos, ¿no? Pero, por ejemplo, Tal, una vez, bueno, tuve oportunidad de conversar con Tal, fue un campeón mundial importante en la historia del ajedrez, y él me dijo que, bueno, optaba a veces que le guste. Acá me gusta sacrificar una pieza, yo sé que está este final, que es un poco mejor, pero acá me aburro, dice, así que yo sacrifico, me dijo. Y el tipo funcionaba así. O sea que para él la parte estética era importante. Algunos lo declaran así, el ajedrez es un arte y van a buscar eso. Para mí es peligroso. Otros, por ejemplo, como Larsen, han declarado que ellos juegan para el público. Es la concepción de ajedrez como espectáculo. Y eso es peligroso, porque está el público mirando y vos sabés que el público quiere que hagas tal jugada, que es la más linda, pero vos tenés que hacerla buena. Y si no le gusta, paciencia. Porque después el que pierde la partida es uno, ¿no? Sí, yo creo que sí, hay que resistir esa tentación Que es fuerte, estética, ¿no? Esa sí, que puede tentación. ser Porque fuerte, uno empieza aproximándose al ajedrez por eso, ¿no? sí. Generalmente. Claro, uno Entonces, entra al ajedrez por la cuestión estética, pero sí. después tiene que superar esa estética. Y el sentido estético tiene que evolucionar, no te puedes emocionar por cualquier cosa, ¿no? O sea, en algún momento, eso, alfil por H7 jaque, caballo G5 jaque, bueno, cuando empieza a jugar, muy bonito, ¿no? Pero después, bueno, lo viste 50 millones de veces, ya no, ya hasta una jugada de espera por ahí te causa más emoción estética que un sacrificio, ¿no? No sé. Interesante. En la página 67 citás a Nayder, que dice: para progresar en ajedrez hay que amar al ajedrez por sobre todas las cosas. Casi Eso como lo una dijo especie Nayder. de mandato bíblico, ¿no? Eso dijo Nayder, ¿No te sí. parece exagerado eso? Y bueno, muestra la manera como él funcionaba, sí. Sí, un poco exagerado es, sobre todo él que, bueno, tuvo familia, tuvo hijos, tuvo hijas, no sé, me parece un poco exagerado, pero bueno, lo muestra el cuerpo entero, ¿no? Sí. Pero digamos, es condición sine qua non amar al ajedrez por sobre todas las cosas para progresar deportivamente en el juego. No sé, por ejemplo, Granda dice que lo odia el juego. O sea, práctica que él no jugaría más. Si fuera por él, que preferiría estar. Granda es un jugador peruano, gran talento,
que es agricultor también, y él dice que prefiere el campo, la agricultura, y que dice, yo juego ajedrez porque tengo talento y gano, pero no, eso es lo que él declara, ¿no? No sé si será cierto. O sea, aún odiándolo, parece que funciona el progreso. Sí, mantiene una distancia con el juego, claro, quién sabe, La cuestión ¿no? es sentir algo, capaz. Amor, Claro, odio, tal vez, sí, alegría, miedo, algo, ¿no? claro, sí. En la página